Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Moisés Cruz López. Soy catedrático en la Universidad de Sotavento, Campus Coatzacoalcos. Tengo el gusto y el placer de impartir en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad, así como en la Facultad de Educación Física. Yo siempre he dicho que soy maestro por diversión y pasión y médico de oficio. Me gusta, me divierte, espero no confundirlos más de lo que podemos estar todos. Espero que estén tan nerviosos como yo, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar esto adelante. Me da gusto ver a algunos muchachos ahí que ya se marcaron, que tuve la fortuna de darles clase, pues espero no quedar bien mal con ellos, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a la ponencia. Espero que sea de agrado y de utilidad para ustedes. Muy bien. Nuestro tema del día de esta noche es de la metodología de la investigación. Realmente, ¿cuántos de nosotros sentimos muchas veces curiosidad por saber algo? ¿Cuántos de nosotros tenemos las ganas, el deseo, la pasión de investigar sobre algo? Ese es un punto que a veces se ha perdido en muchos alumnos. La investigación es un proceso que debería de darse porque en México hay grandes personajes, hay gente muy inteligente que puede dedicarse a ese campo, pero que muchas veces lo hacemos a un lado por la pereza, por los tiempos y porque a veces queremos salir adelante en muchas cosas y
no le damos la relevancia a esto. En las universidades incluso se les fomentan con las materias en los primeros semestres, incluso en el quinto semestre aproximadamente se les complementan estas materias. Entonces, el término investigación va más allá de lo que uno puede imaginar, de lo que uno puede sentir, de lo que uno puede soñar a veces, ¿no? A veces, ¿por qué no investigamos? Es la pregunta, ¿no? ¿Por flojera? ¿No investigamos porque creemos que no encontramos la información que nosotros deseamos? Las informaciones, jóvenes, y actualmente con todo ese crecimiento tecnológico que tenemos, y yo siempre le decía a mis alumnos, ustedes tienen el celular, utilícenlo para otras cosas, no nada más para chatear o para ver el Facebook. Utilícenlo para obtener información relevante que tenga relación con su carrera. Nosotros necesitamos irnos evolucionando, necesitamos ir avanzando la mayor parte de nuestro tiempo. El que no se actualiza se queda, el que no investiga se queda. Ya hay plataformas digitales, hay bibliotecas incluso virtuales, hay todas las redes sociales que te brindan la oportunidad y el acceso a revistas a todos los niveles, a nivel mundial, a nivel nacional, revistas de investigación, publicaciones de investigación, todas esas plataformas que tienen una infinidad de información para que el estudiante pueda crecer, para que el estudiante pueda ir adelante. Siempre he sido partidario de que tengan que estudiar, aunque sea un rato después de sus actividades. ¿Por qué? Porque el fisioterapeuta, al igual que el médico, nunca deja de aprender. Siempre es importante que se esté actualizando, que se esté preparando. ¿Por qué? Porque hay padecimientos y hay enfermos y enfermedades. Y a veces los padecimientos son distintos para cada paciente. El médico o el licenciado en fisioterapia no va a ser un médico que va solamente a dar un masaje o a enderezarte por ahí como si fuera, con mucho respeto dicho, ¿no? Como si fuera algún quiropráctico o un huesero o un tallador. No, ustedes tienen un nivel universitario. Y ese nivel universitario viene dado por todos los procesos por los que ustedes pasaron en un fundamento científico de su preparación. Ustedes se prepararon para poder brindar la mejor calidad de atención a todos y cada uno de sus pacientes. Pero esa decisión al final del camino solamente la toman ustedes. ¿Qué es lo que quieren para su paciente? ¿Qué es lo que quieren para ustedes? Entonces, ustedes tienen la oportunidad y la brillante opción de buscar toda la información que ustedes quieran. Ahorita, ¿cuánta información no te llega al WhatsApp? ¿Cuánta información no ves en el Facebook? Algunas ciertas y otras un poquito increíbles, pero que ustedes deben de tener ese gusanito de averiguarle. Esa oportunidad de ir y buscar una información que a ustedes les corrobore que lo que dice ahí es cierto. Pues les va a tocar que va a llegar algún paciente y les va a decir doctor, porque sí les van a decir doctor, muy difícilmente le van a decir licenciado. Ustedes van a ser el doctor o la doctora de, ¿no? Para su paciente. Pero ese doctor, fíjese que yo leí en el internet que este dolor de espalda está originado porque yo me caí hace 20 años. Ah, no soy el doctor, tengo la necesidad y la obligación de buscarle un poquito más allá, de saber qué está pasando con ese paciente, qué es lo que sucedió en su momento, hacia dónde me empuja ese padecimiento que él o ella tiene. No me voy a limitar a decirle, no, pues sí, tiene usted una lumbalgia, porque pues tiene inflamada la zona lumbar, la tocó y le dio dolor. No, hay que ir más allá. Hay que ofrecerle al paciente una calidad de atención que le brinde la recuperación o la integración a sus actividades laborales o a sus actividades diarias o a sus actividades personales de acorde a cada uno de ellos. Pero para eso, ustedes tienen que pensar rápido, tienen que investigar, tienen que reaccionar, tienen que ver qué es lo que le van a ofrecer a esa persona. ¿Qué le puedo yo ofrecer a un paciente con lumbalgia? A ver, me empiezo a preguntar, no sé, a lo mejor le voy a dar a lo mejor le voy a dar compresas, a lo mejor a mí los libros y las literaturas o en la escuela me enseñaron que tengo que darle a lo mejor un masaje o que tengo que ofrecerle un poquito de electroestimulación y después ultrasonido, no sé. Ustedes van a tener esa apertura aquí arriba en la cabecita para poder ofrecerle
lo que al paciente le funcione de la mejor manera. ¿Ok? Es decir, ustedes tienen que estar preparados para enfrentar todos y cada uno de los padecimientos que les van a llegar. Porque el doctor no les va a el paciente no les va a preguntar si saben. El paciente no les va a decir, oiga, ¿será que usted sepa? No, ustedes tienen la obligación de saber. Y para eso hay muchas cosas que se tienen que ver en esas circunstancias. Tal vez algún método de observación, tal vez la forma en que el paciente se desplaza, muy probablemente la forma en que el paciente les habla, cómo se toca, cómo se mueve, si él se agarra alguna articulación, si toma una posición antálgica, todas esas gesticulaciones que el paciente puede hacer van a ser importantes para ustedes. Pero ustedes ya están formados en base a un fundamento científico, en base a una literatura científica que les permite a ustedes hacer un diagnóstico clínico adecuado, hacer una preparación del paciente para que ustedes le ofrezcan lo mejor que pueden ustedes tener. Entonces, si ustedes están habituados a leer, a revisar, a comparar los estudios, porque hay diferentes publicaciones que ustedes pueden encontrar en las bibliotecas, hemerotecas, plataformas digitales, que ya hay para fisioterapia una gran cantidad de información. Ya fisioterapia está a un alto nivel, porque incluso ya en España, en esos países, ya hasta el fisioterapeuta puede recetar, ¿no? Como si fuera un médico, claro, cierto grupo de medicamentos que van a ser beneficiosos para su paciente. Entonces, no se trata de limitarse a esperar a sentarme a que llegue un paciente y el paciente me diga qué es lo que yo tengo que hacer. No, yo tengo una base científica. Yo tengo una preparación académica. Desde que el paciente llega a mi módulo, a mi consultorio, al hospital, a la clínica donde yo trabaje, yo tengo que ver toda esa serie de factores. Pero no debo de olvidarme de algo muy importante. Es un ser humano que va en busca de ayuda o que lleva dolor y que necesita que ustedes lo ayuden. ¿Quién se lo va a resolver? Ustedes. ¿Nadie más? Él va a confiar en ustedes o ella va a confiar en ustedes, en lo que ustedes saben. ¿Por qué? Porque van a ser su doctor y su doctorcito o su doctorcita están bien preparados. Vienen de una universidad X y están bien preparados. Yo podría decir la sotavento, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su universidad y mi respeto para todos, ¿no? Entonces, es muy importante entonces que ustedes accedan a todos esos centros de información. Actúen de una manera congruente con todos y cada uno de sus pacientes. Que le den ustedes un nortazo, un viento fuerte de conocimientos. Que tengan esas habilidades de poder manejar y manipular las articulaciones. ¿Por qué? Porque así lo aprendieron. Porque así les indicaron sus maestros cómo tenían que hacerlo. No solamente jóvenes, lo que el maestro les enseña en el aula debe de quedar ahí. Ustedes tienen que reforzarlo en el día a día con todas las armas científicas que existen y todo lo que hay para que ustedes crezcan y se actualicen. Hay muchos cursos de actualización. Actualmente la fisioterapia ha crecido tanto, y porque déjeme decirle una gran y triste realidad, México va a ser un país de viejos. Y los viejos suena feo porque le llaman adultos mayores y yo los respeto y los quiero mucho porque tengo uno en la casa de ustedes, ¿no? Pero México va a ser un país de viejos el día de mañana. ¿Y de quién va a necesitar? De un fisioterapeuta bien preparado que le pueda ofrecer la mejor calidad de atención cuando llegue a su clínica. ¿Por qué? Porque ha investigado, porque se ha preparado, porque le ha buscado, porque no se quedó con la duda, no se quedó con la inquietud, no se quedó con lo que su profesor le dijo en la escuela. Simple y sencillamente investigó aún más de un X o determinado padecimiento. ¿Para qué? Para poder estudiarlos a todos y cada uno de ellos. Los pacientes son para estudiarlos. Sí, ustedes le van a dar una rehabilitación, sí, pero va a llegar un momento que van a decir, bueno, ¿por qué no veo avance en mi paciente? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Qué he dejado de hacer con ese paciente? Que él no está evolucionando como yo quiero y él ya no se siente a gusto, se queja de dolor siempre. Él está dejando de hacer una cosa, yo estoy dejando de hacer otra. A ver, tengo que fundamentarme, tengo que volver a repasar sobre ese padecimiento. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo más actual? ¿Qué es
cuáles son los avances que se le están ofreciendo a ese tipo de pacientes. ¿Y dónde lo van a encontrar? Pues, como lo hemos venido diciendo, en todas las plataformas que ustedes quieran, ¿sí? Y toda la información a todos los niveles digitales, como ustedes gusten, lo van a encontrar. ¿Y por qué no? Biblioteca y hemeroteca. Y si no, pues bueno, siempre hay maestros con experiencias que en los hospitales o en de manera personal, llegado el momento, pues le pueden también compartir esa experiencia que ellos tienen y hacer que ustedes tengan un mejor ofrecimiento en la calidad de vida de sus pacientes. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué cosa es la investigación? ¿No? Es un conjunto de procedimientos sistemáticos. ¿Por qué? Porque hay que seguir unos parámetros, hay que seguir unas líneas para que se llame investigación. Críticos, ¿por qué es crítico? ¿Por qué decimos que la crítica viene dada? ¿Por qué? Porque si yo tengo una situación de un problema, de un padecimiento, y mi colega, y no hablo de crítica destructiva, hablamos de crítica constructiva, si mi colega lo estuvo tratando de una manera, pero no avanzó con él y se vino conmigo, ¿sí? Yo tengo un proceso de investigación acerca de ese padecimiento que a mí me va a permitir sacarlo adelante ese paciente. Voy a hacer una crítica para mí mismo de lo que se le realizó con anterioridad y qué es lo que yo le debo de ofrecer. Se vuelve empírico. ¿Por qué se vuelve empírico al final de cuentas? ¿No? Porque aquí se basa en la experiencia. Yo tengo más experiencia en ese tipo de manejo. Yo he manejado en mi hospital o en el hospital donde trabajo. He visto pacientes que tienen problemas de neuropatías severas porque son diabéticos y porque no se cuidan. Y entonces, yo ya tengo una problemática que ya he analizado durante mucho tiempo. Tengo la experiencia para poder manejarlo. Yo lo puedo manejar adecuadamente. Entonces, mi paciente se va a sentir en una zona de confort, pero ya no lo voy a ver a él como un problema que resolver. Lo voy a ver desde un punto de vista médico como un reto para ayudar a resolver el problema que él tiene, para ayudar a facilitarle la mejoría de su padecimiento. Sabemos, y como se mencionaba por ahí en algunas clases, no le podemos ofrecer al paciente el 100% de recuperación de su problema porque existen otros factores que van a influir en la evolución de la enfermedad. Va a haber factores que nos obligan a estudiar verdaderamente a ese paciente para que nosotros le ofrezcamos lo mejor que hay. Sin embargo, entablar un vínculo con él, hacer una relación con él desde el momento en que, no solamente el momento en que llega a nuestro consultorio, sino desde el momento en que le estamos ofreciendo una alternativa de tratamiento. Porque recuerden, a lo mejor el paciente viene de otro médico, de otro rehabilitador, que no le ofreció el tratamiento más adecuado, y que a lo mejor en su momento le dijo que iba a quedar al 100, y no es cierto. Hay enfermedades metabólicas o hay enfermedades que vienen de fondo que no necesariamente el paciente tiene que quedar al 100%, porque aunque ustedes le ayuden a corregir su problema de neuropatía, a disminuir la intensidad de los síntomas, pues el paciente no va a sanar de su diabetes, el paciente va a seguir padeciendo diabetes. Simple y sencillamente ustedes van a hacer generar ese vínculo, ¿sí?, dentro de esos estudios que ustedes van a hacer con él, y no hablo de estudios de laboratorio, no hablo de estudios de gabinete, hablo de ese estudio general, esa ficha médica que ustedes elaboran al principio, fisioterapéutica, que va a hacer que el paciente lo conozcan mejor, conozcan el fondo de su verdadero problema. Es decir, ¿qué tengo yo? ¿Qué obtengo? ¿No? Entonces, cuando hablamos de empirismo, hablamos de que soy una persona experimentada, de que ya experimenté en su momento, ¿no? De que ya en su momento tuve algún caso similar o tengo varios casos similares en diferentes tipos y edades de pacientes y grupos de pacientes que me obligó a hacer investigación, que me obligó a hacer un análisis cualitativo o cuantitativo del mismo problema. Entonces, ustedes, mis rehabilitadores, van a enfrentar esa problemática de una manera continua y constante en todos y cada uno de sus pacientes. Cada paciente va a ser un reto
Y esos retos ustedes los tienen que enfrentar sin temor, confiando en lo que saben. Eso es lo más importante de todo. Aquí no importa de la universidad que vengas. Aquí lo que importa es ese gusanito por buscarle. No ofrecer la clásica, el ahí se va, ¿no? El decir, pues ya, a ver qué sale. Yo lo trato porque doña Carmelita o don Panchito ya me tienen un poquito cansado y yo ya no tengo paciencia para estarlos llevando a sus ejercicios de rehabilitación, a estarle poniendo sus compresitas, sus ultrasonidos. En todo eso, ustedes tienen que involucrarse con su paciente porque primero lo van a investigar, le van a hacer su clínica completa de ese paciente. Entonces, van a aplicar su experiencia, van a aplicar todas y cada una de esas características propias que hay en ustedes y que les va a permitir sacar adelante a ese paciente, obtener lo mejor de él. Entonces, la investigación, pues está de la mano. Ustedes van a aplicar experiencia, conocimiento, van a estudiar al paciente, es decir, lo están investigando. No pierdan ustedes. Entonces, la investigación como tal en la fisioterapia es, uno, análisis crítico de la literatura científica y aprendizaje basado en problemas. Esto se da durante los primeros semestres en las universidades, hasta que ya después llegan a lo que es la materia tal cual, que es la metodología de la investigación, donde está soportada por grandes maestros que les ayudan a tomar conciencia del caso, ¿no? Y que le permiten a todos y cada uno de ustedes sacar adelante eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué vemos en el análisis crítico de la literatura científica? Dice, visión crítica de la literatura concerniente a la ciencia de la salud. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué quiero entender con eso? Una, que a mí me enseñaron en la ciencia de la salud, porque así es mi carrera, y fundamentado en todos y cada uno de los padecimientos a los que yo me enfrento. Dos, tuve la necesidad de leer, tuve la necesidad de revisar, de ver revistas, de ver investigaciones, de ver estudios, de ver pacientes, de ver conceptos diferentes, incluso de los mismos compañeros, ¿no? Yo ya revisé toda esa literatura, vi los libros, vi la biblioteca, conformé a las plataformas, revisé hemerotecas, hice una revisión continua de determinado padecimiento. ¿Por qué? Porque me gusta analizar el fundamento científico. Ah, entonces, y yo soy de esas personas que me gusta el estudio, me gusta revisar, me gusta fundamentarme para poder tener una buena visión de lo que es mi manejo rehabilitador con mis pacientes. Quiere decir que tengo una buena preparación. ¿Por qué? Porque ya investigué, ya leí, ya revisé. Entonces, de aquí viene de la mano lo que se llama el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas, es decir, ¿de qué aprendo? De los problemas. Todo el mundo aprende de los problemas. Y no hablamos de los problemas personales. Hablamos de los problemas en los pacientes, en las enfermedades, en los padecimientos distintos y en los métodos de rehabilitación que se aplican. Por eso yo tengo que integrar todos mis conocimientos que voy a ir adquiriendo, ¿sí?, con el paso del tiempo, ¿sí?, entre la investigación. ¿Cuántos maestros no nos dejan tareas, no nos dejan hacer trabajo, no nos dejan hacer investigaciones? Y tenemos que formar a lo mejor una revista, a lo mejor una tesina, a lo mejor una presentación, no sé. Nuestro maestro nos va a encaminar a que nosotros destapemos esa tapa, valga la palabra, esa tapa de nuestro cráneo para liberar esa necesidad de investigación y de buscar el conocimiento. Entonces, todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido por aprendizaje, investigación, y fíjense esa palabra tan interesante, reflexión para la solución de los problemas planteados. A ver, yo como maestro les presento una disyuntiva a mis alumnos en la clase y ellos tienen que darme su propio punto de vista. Ellos me van a decir cuál es la verdadera solución a ese problema que yo les estoy planteando. A ver, Pedro, no sé, se me ocurre, ¿no?
¿Por qué piensa usted que los padecimientos de rodillas varas se deban a este y esta? No, pues yo leí, yo revisé, yo estudié, yo averigüé qué es esto por esto y por esto. ¿Qué piensa usted, Mariana, por decirlo así? No, pues yo no estoy de acuerdo, yo pienso. Entonces, ahí ya empieza una especie de choque de conocimientos, ¿sí? Para solucionar un problema. En eso se estabiliza ese aprendizaje basado en problemas. Es decir, ¿cuántos problemas tengo de salud con mis pacientes? ¿Y qué he aprendido de él? ¿Cómo lo voy a solucionar? Mediante la investigación, integrar todo lo que he aprendido, ¿sí? Leyendo, siendo autodidacta, pero no leyendo lo que ya tuve hace 5 años, sino lo nuevo que hay ahorita. Hay tantas escuelas de rehabilitación, ahí está la escuela española, está la escuela brasileña, está la escuela argentina, donde se ofrecen tantas cosas tan buenas, ¿no? Para el crecimiento y desarrollo del y la otra es metodología de la investigación. Esta metodología de la investigación, ¿a qué se refiere? Dice, identificar elementos metodológicos, o sea, ¿qué métodos voy a seguir yo para realizar una investigación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos que existen? No, pues existe el método que hay que investigar. No, yo lo quiero hacer así. Yo voy a diseñar mi propio trabajo de investigación. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Ah, fácil. Yo voy a buscar de manera personal toda la información necesaria que tenga un respaldo científico. ¿Cuáles son las que tienen respaldo científico? Las escuelas, las que tienen las revistas que se publican. Anteriormente, pues, esas revistas te llegaban en presentación física. Actualmente ya hay presentación que es de tipo que lo encuentras en las plataformas, pues ya es virtual, encuentras toda esa información, tú te puedes meter y puedes descargar lo que quieras y vas a encontrar diferentes métodos de estudio y métodos de trabajo de investigación que se realizaron en determinado tipo de paciente, en determinado grupo de pacientes. Nosotros, por ejemplo, en la medicina, para el estudio de la hipertensión, nos basamos en un estudio que se hizo en el Reino Unido con 50,000 pacientes y que se le probó esto y esto y esto y nos ponen todo un desplazo de una formación de revista. Yo creo que más de uno de ustedes en la escuela, sus maestros de metodología de la investigación, le han de haber ayudado o apoyado para hacer una investigación y cómo la tienen que hacer. Pudiera parecer soso, jóvenes, estar hablando de este punto de vista. Dice, pues, a ver, espérame, yo quiero aprender para hacer mi examen profesional, no para ver si puedo investigar o algo. No, pues claro, es parte de la reflexión que ustedes tienen que aplicar cuando van a hacer un examen profesional, porque su sinodal les puede decir, a ver, Mariana, si usted tiene un paciente así y así, así, ¿qué le va a hacer usted? ¿Qué le va a ofrecer? ¿Cómo lo investiga? ¿Cómo se da cuenta que puede tener este padecimiento? Ahí es donde ustedes tienen que aplicar el conocimiento. Por eso es muy importante estos 4 puntos. Una, toma de decisiones clínicas con base a una evidencia científica válida. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a decidir qué es lo que le van a ofrecer a su paciente, cómo se lo van a ofrecer, por cuánto tiempo se lo van a ofrecer, qué técnicas van a utilizar, porque ya hicieron un diagnóstico, ya hicieron un monitoreo de ese paciente, ya revisaron. ¿Cómo le ofrecen ustedes un buen tratamiento a ese paciente? El paciente que llega a su consultorio o a su módulo, ¿qué les hace usted decidir qué es lo primero que le va a ofrecer? A ver, me gustaría, si alguno de ustedes, alumnos, quisiera darme un comentario en base a esto, me gustaría mucho que levante la mano para que le puedan abrir su micrófono. ¿Cómo toma una decisión clínica con un paciente? Es decir, ¿qué lo hace decidir cuál es el tratamiento más adecuado? Digo, acuérdense que esto es enseñanza, jóvenes, ¿eh? No es competencia de quién sabe más. A ver, algunos de ustedes, de los
ciento y fracción de participantes que hay aquí, alguno que levante la mano y que diga yo sin miedo. No se peleen, uno por uno. ¿Alguien que levante la mano? ¿No? ¿Ni de la Universidad de Sotavento? ¿Algún aventado? Yo, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? No la veo, pero ¿con quién tengo el gusto? Con Iris. Iris, muy buenas noches, Iris Cristal López. Hola. Vázquez. Sí, soy. Hola. Yo. Hola. A ver, bueno, Iris. Pues, sí. Platíqueme. Pues lo que nos des... Lo que nos hace como tomar decisiones en esta parte, pues es todo, todo el proceso de examinación, evaluación y todas las pruebas que se hacen al paciente ya para nosotros como resultado de todo ese método que ya empleamos, pues tenemos resultados y en base a esos resultados, pues ya determinamos qué es lo que, cuál es la principal afectación, qué estructura se afectó y de ahí tenemos las herramientas como ejercicio terapéutico, agentes físicos, etc., para ver qué, qué se aplicaría en cada caso. Muy bien, excelente punto de vista, excelente observación. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Nada más para continuar? Ya se aventó Iris, muchas gracias Iris, bienvenida. ¿Uno más? ¿Alguien más que diga yo? ¿No hay nadie de la Universidad de Sotavento? ¿Se perdieron? ¿No más que levante la mano? ¿No? Bueno, vamos a darle el mérito como tuvo su compañera, ¿no? Es decir, ella ya tiene fundamentado un conocimiento científico. Es decir, ella va a aplicar ese conocimiento que obtuvo mediante una información tanto de sus maestros como de literaturas, de revistas, ¿sí? Que le han permitido obtener ese conocimiento, ese fundamento científico para un tratamiento fisioterapéutico. Es decir, ella considera la importancia de la investigación en el punto de, desde el punto de vista en ofrecerle al paciente lo mejor en base a una toma de decisiones propia con fundamento en lo que ella tiene como preparación, en lo que ha aprendido durante el paso del tiempo, pero que todo es científico. No es que ella se lo esté inventando en ese momento, o que ella en ese momento dijo, le voy a poner esto y a ver qué sale. No, no, no. Ella está, tiene una información documentada de lo que está haciendo. Tiene una información que le ha permitido llegar a ese punto de conocimiento. Identificar las áreas de oportunidad en materia de investigación en fisioterapia. ¿Cuál sería un área de oportunidad en la fisioterapia para investigar? ¿Cuál sería, diría yo? Es decir, podrían buscar una casuística o una casos comunes de padecimientos en los cuales tengan que aplicarse una rehabilitación de algún tipo en cualquier tipo de pacientes que en el hospital están llegando con más frecuencia. A ver, yo me he dado cuenta que en este hospital del niño llegan muchos niños con trastornos de cadera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué traen eso? Peso, la talla, un mal parto, traen una desproporción y no se ha detectado, tiene una caminata con el pie hacia afuera, hacia adentro, un pie adulto, un pie varo, un pie cabo, un pie quino, no sé. Múltiples situaciones que me puedan estar condicionando esos dolores en esos niños de cadera. Es decir, voy a buscar un área de oportunidad ahí y voy a investigar, aunque sea 5 o 10 niños que han estado llegando. Pero para investigarlo, tengo que ver todo lo que hay alrededor de él para poder hacer un diagnóstico adecuado y tomar la decisión más adecuada de esto. Es decir, una investigación. ¿Hacia dónde voy a ver? ¿Voy a interrogar a los papás? ¿Voy a interrogar a la abuelita, al abuelito que lo está llevando? ¿O a la hermana o al hermano? Que me platique cómo son sus antecedentes perinatales del niño, sus antecedentes de su vida familiar, cómo se traslada el niño, cómo, si carga peso, si es un niño que se dedica a trabajar con todos los demás, porque en las comunidades hay niños que trabajan y hacen trabajo tan fuertes
que pueden provocarle problemas serios, tanto en cadera como en columna, ¿no? No necesariamente por desnutrición, también hay otra serie de factores. Ahí es donde yo tengo que buscar un área de oportunidad para investigar en fisioterapia y qué es lo que hay que ofrecerle al niño. A ver, estos niños están presentando esta circunstancia, esta patología, yo les voy a ofrecer a ellos este plan de tratamiento, el mismo plan de tratamiento. Más que recuerden que tienen que hacer estudios comparativos, es decir, va a haber al que le apliquen un tipo de plan y al que le apliquen otro tipo y obtener un resultado. Entonces, si yo quiero delimitar problemas prioritarios de salud en materia de investigación, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Cuál sería un problema de salud en México actualmente? Actualmente, el COVID y sus complicaciones. Acabo de tener un casito por ahí de una muchacha que me salió diabética, 27 años, con toda la carga diabética, después de todo, y apareció con unas nodulaciones cerca de la glándula paratiroides. Me llamó la atención. Al principio la manejamos como un proceso viral y le di un lapso de tiempo y le mandé a hacer estudios, ¿no? Si en caso de no haber respuesta. Y como tal, apareció las nodulaciones, que parecían unos quistes que había que determinar o revisar si podrían ser malignos. Ahí hay que integrar ese paciente, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, y obviamente el especialista es el que le va a brindar toda la experiencia que él tiene para sacarlo. Pero yo como rehabilitador o yo como médico ya se lo mando bien estudiado a ese especialista. Es decir, yo encontré un problema ahí y ya me limité a ese problema de salud. Pero yo sí voy a seguir leyendo, voy a investigar qué está pasando. ¿Qué tipo de tumores son los que se presentan? ¿Por qué son así? Y eso me va a brindar a mí la oportunidad de tener más fundamentado el conocimiento, de tener crecimiento científico que a mí me permita poder hacer detecciones el día de mañana de padecimientos iguales, de padecimientos similares, o por lo menos sospechar que tengo eso ahí. Ojo, eso es muy importante. Por lo tanto, si tomamos esta primera parte, ¿no? Vamos a tomar esta primera parte, o este inciso 1, que dice, toma de decisiones clínicas con base a la evidencia científica válida. Creo que es lo que hemos estado platicando, ¿no? Desglosamos en el primero, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas terapéuticas tengo para determinado padecimiento? ¿Cómo lo voy a decidir yo? ¿Por qué lo tengo que decidir yo? Y no mandarlo a otro nivel de especialidad, a otro nivel de tratamiento, si yo se lo puedo ofrecer. Va a ser una decisión mía, va a ser una decisión en base a la clínica obtenida de ese paciente, el cual me va a permitir a mí tratarlo de manera adecuada. Es decir, jóvenes, el día de mañana que llegue alguien a su módulo, a su clínica, ustedes van a tomar decisiones que van a influir en la vida actual, a mediano y a largo plazo de ese paciente. A pesar de que ustedes tengan un arsenal de terapéuticas, ustedes tienen que basarlo en el método científico, tienen que basarlo en la investigación, tienen que basarlo en fundamentos científicos, libros, revistas y plataformas, como ya hemos venido diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo más actual? ¿Qué es lo que se utiliza y por qué se utiliza? ¿Por qué le tengo que dar primero terapia fría y luego calor? ¿O por qué le tengo que dar calor y frío, terapia de choque? Es decir, ¿cómo fundamento yo ese tipo de tratamientos? ¿No? Porque hay estudios que demuestran que si yo le ofrezco calor a una, le ofrezco frío, hielo a un área inflamada que acaba de recibir una contusión, un golpe, tengo muchas posibilidades de reducir el edema, de deshincharlo, como se dice por ahí, de mejorar el flujo sanguíneo, de mejorar el drenaje linfático. Lo voy a inmovilizar porque tengo mejores prioridades o mejores resultados con él. Pero eso, ¿quién me lo enseñó? Eso es en base a la evidencia científica. Ahí es donde yo ya estoy evaluando resultados. Ya estoy tomando las decisiones más adecuadas que me permitan a mí poder ofrecer la mejor calidad a mi paciente. Por ejemplo, algo muy simple. Veamos esta imagen. Este paciente, ¿alguien sabe qué tiene? ¿Alguien me puede decir qué tiene? ¿Qué ve en la imagen? Digo, si me ayudan. A ver, alguien que diga yo.
No se peleen. Alguien me diga, sin miedo, jóvenes, sin miedo. Éntrenle al toro, vámonos. Alguien que diga, esta es una rodilla, no sé, es una vista anterior, es una... O sea, descríbanme la foto que está ahí. Alguien que se aviente, no tengan miedo. En eso se basa precisamente la preparación que ustedes necesitan, en el análisis, jóvenes. Ustedes van a analizar una situación, van a tener que comparar un problema, el sano, con el enfermo. Aquí tenemos una sana y tenemos una enferma. ¿Qué observan ahí? Ahí está escrito. ¿Qué observan? Alguien que diga yo. Sin miedo. No, no es una competencia a ver si quién sabe más o quién sabe menos. ¿Eh? Te lo dejo claro. Es una situación que quiero que alguien me ayude y me diga, a ver, yo pienso que es esto y pienso que hay esto y pienso que se le puede ofrecer esto. No sé. Ustedes están analizando la situación. ¿Cómo van a tomar una decisión para corregir ese problema? ¿Alguien quiere decir yo? ¿No? Espero 2 segundos. Hay bastantes participantes. No tengan miedo, anímense, muchachos. De eso se trata esto. Pues para eso fue creado este curso, ¿eh? Para que ustedes, vaya, refuercen el conocimiento, no para ver cómo salen aquí. ¿No? Aquí tenemos una rodilla vista de manera posterior, en la cual podemos, perdón, una rodilla anterior, perdón, donde estamos viendo nuestro ligamento cruzado anterior, nuestro ligamento lateral externo, nuestro ligamento lateral interno. Y en la otra rodilla vemos que hay ruptura del ligamento lateral, hay ruptura del menisco en la otra rodilla, y vemos que también hay ruptura de los ligamentos cruzados. ¿Qué hacer? ¿Qué encuentro yo ahí? Ah, va a haber dolor si lo muevo. Ah, me está afectando la estabilización de la rodilla. Ah, el paciente, si le hago un movimiento hacia afuera o hacia adentro, le duele. Entonces, voy a estar analizando ese problema que me va a permitir a mí hacer un diagnóstico adecuado del padecimiento. Si yo puedo hacer un diagnóstico adecuado del padecimiento, un diagnóstico probable, pues me puedo apoyar en todas y cada una de las opciones que existen, como ya bien se los mostraron por ahí en su momento, para poder corroborar de manera, ya sea por tomografía, ya sea por resonancia, ya sea por ultrasonido, ya sea el estudio que ustedes decidan que es el que le va a dar el mejor resultado. ¿Qué estudio le tomarían para llegar a ese diagnóstico? Aparte de la clínica que ustedes van a hacer, ¿qué estudio le tomarían? Dígame, ¿ya lo vieron por ahí? ¿Ya lo vieron? En alguna charla muy bien dada por ahí, ¿ya vieron qué estudio le pueden pedir cuando las lesiones son en tejido blando? A ver, ¿alguno de ustedes que me diga yo? Le vamos a invitar una comida de mariscos aquí en Coatzacoalcos el día que venga. ¿No? ¿Ningún aventado? Híjole, que no les dé miedo. A ver. Doctor, ¿me escucha? Sí, dígame, Carlos Manuel Ixba, mi amigo. Charlie Howard, es un placer saludarlo. Muchísimas gracias, doctor. A ver, okay. Dígame. Pues yo, aparte de la valoración que se le haría al paciente, también me pudiera guiar sobre una ecografía. ¿Qué? Una ecografía musculoesquelética. Okay. También para ver en tiempo vivo cómo es de que este ligamento pierde el patrón fibrilar. O ver también cómo se desenvuelve en forma dinámica. Excelente, Carlitos. Excelente, ¿no? Esa es una gran alternativa. ¿Le podríamos tomar algún otro tipo de estudio? ¿Usted piensa que puede haber algún otro? Se robaron a Carlitos, se nos perdió. Bueno, a ver, denle un poquito de audio ahí a Carlos. Aquí estoy de nuevo, profe. Okay. Ok. ¿Qué otro estudio se le ocurre, Carlitos, que podíamos pedirle aparte de la ultrasonografía? Excelente.
Ok, otro tipo de estudio también pudiera ser una resonancia. Excelente, Gabriel. Que tiene mejor penetración en tejidos blandos, ¿no? Así es. Una Sí, resonancia profesor. magnética van a ser esos métodos diagnósticos que a mí me van a reforzar el diagnóstico, ¿sí? Para la resolución de ese problema. Ah, ok, ya tengo el problema diagnosticado de mi paciente, entonces sí, ha llegado el momento de ofrecerle la mejor alternativa. Si la alternativa es únicamente terapéutica, se la voy a brindar. Pero si es quirúrgica para reparación de los mismos, entonces tendría yo que derivarlo al especialista. Y después del especialista, entonces ya vuelvo yo a ejercer sobre ese mismo paciente que ya investigué, que yo detecté su problema, que yo hice un análisis de su movilidad, de su estructura anatómica, que le pedí los estudios para diagnosticarlo basado en un fundamento, ¿sí? De conocimientos que me permitió tomar una decisión adecuada. ¿Cuál fue la decisión más adecuada? Hacerle ese par de estudios o uno de cualquiera de ellos, diagnosticarlo y mandarlo al especialista. Muy bien, muchas gracias, Carlitos, es usted muy Gracias amable. a usted. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? La toma de decisiones. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo derivo? Esa es una de sus fortalezas que ustedes deben de tener. No se me incomoden ni se me sientan así como, ¿y qué hago ahora? No, pues que se vaya al traumatólogo o que se vaya. No, ahí escuché, o sea, si ustedes conocen los métodos diagnósticos radiológicos que pueden existir de imagen, pues vamos a enterar, de imagen que puede existir para hacer un diagnóstico más preciso, ustedes pueden solicitarlo, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes también tengan esa capacidad de poder interpretarlos, de poder diagnosticar, de poder tomar una decisión adecuada. Ustedes no necesitan ningún rango académico para pedir una radiografía. Sí lo pueden hacer, por supuesto, pero tienen que saber qué es lo que van a pedir. Si quiero una P, si quiero una lateral, si quiero unas dinámicas, si quiero escanometría, si quiero ultrasonido, si quiero resonancia magnética, si quiero una tomografía, no sé, estudios con medio de contraste, estereogramas, no sé. Lo que yo necesite para obtener el diagnóstico más adecuado. O sea, voy a analizar un problema y le voy a dar una ventaja a ese paciente que va a ser ayudarlo a salir. Ahora, fíjense bien. Sin embargo, vean, ¿no? Esta rodilla, muy interesante, dice, detecta las alternativas posibles, definición y reconocimiento de las combinaciones de acciones que se pueden tomar, ¿no? O sea, esta es la rodilla lesionada. Aquí está. ¿Cómo se lesionó esa rodilla? ¿Qué estaba haciendo el muchacho o la muchacha para haberse lesionado de esa forma? Si fue en algún movimiento inadecuado, si se le atoró el pie al ir corriendo, si sufrió un golpe en contra de un movimiento de eje normal de su cuerpo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó hasta ese punto en el sentido estricto de lo que yo estoy recibiendo en este momento? ¿No? ¿Cómo voy a definir lo que le tengo que hacer? ¿O qué acciones puedo tomar? ¿Lo puedo mandar ya de una vez sin estudios al traumatólogo? Le pido su estudio y lo mando y hablar con él y que él me lo regrese y que me diga, oiga, ¿puede usted hacerle esto? ¿Qué podemos hacer? Ayúdeme con este paciente, mi paciente. Porque no todos los traumatólogos son iguales. Hay traumatólogos que si ustedes le mandan el estudio fundamentado, bien desarrollado, bien descrito, él, créame, que les va a regresar a su paciente para que ustedes le den la mejor rehabilitación. Y al rato, ustedes van a tomar esas decisiones de qué le pueden ofrecer, cuántas alternativas tienen para poder ofrecer la mejoría de ese paciente y la integración. Claro. Si ustedes hacen ese vínculo, ese trabajo multidisciplinario con el traumatólogo les va a decir: mira, le hice esto, le tuve que reparar esto, tuve que cortar aquí para hacer injerto de ligamento aquí, o el paciente tenía las posibilidades económicas, le hice injerto de cadáver, le pusimos tanto de injerto, aquí lo medimos, lo hicimos. Entonces, las posibilidades de recuperación son estas y estas. No sé qué le pienses ofrecer. Su diagnóstico definitivo fue este. Ah,
Chihuahua. Ya ustedes vienen o tienen un diagnóstico preestablecido. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, jóvenes? Sobre ese diagnóstico, ustedes van a hacer el suyo propio cuando llegue ahí a su módulo. Ustedes van a decir, a ver, traigo una rodilla interna con una flexión de 30 grados, no sé, está afectado los músculos del muslo, los de la pierna, está afectado el movimiento de flexoextensión, no sé. Lo que ustedes vayan a encontrar ahí en ese paso. Tienen que pensar en las alternativas que van a hacer para mejorar la funcionalidad de esa rodilla. No nada más pensando en los ligamentos y en los tendones, ni en el menisco. Van a pensar en todo el grupo muscular, en toda la articulación, en los grupos musculares que están involucrados en esa rodilla. Es una toma de decisión que ustedes van a tener, jóvenes, cuando el paciente llegue de nuevo a su módulo o venga de regreso. O les va a tocar también uno que ustedes no diagnosticaron, que se lesionó por las causas que sean, y va a llegar con ustedes que le diga, doctor, tengo ya 6 meses que me operaron, pero fíjese que tengo limitación en la movilidad o limitación para hacer este movimiento o para hacer esta rotación. Pues yo me dijeron que usted es el mejor y quiero que me ayude. Ah, entonces ya ustedes tendrán que buscar qué le van a ofrecer a ese paciente. Ya ustedes tendrán que ver las alternativas que le van a ofrecer, o bien ya sea un solo tratamiento, combinar varios tratamientos, ¿sí? Eso le va a permitir a ustedes tener acciones, ¿sí? Que le van a dar resultados el día de mañana. Pero ojo, ojo, ustedes tienen que monitorear a su paciente, tienen que llevarlo de la mano, tienen que estar pendiente de él, cómo evoluciona, cuánto va avanzando, no sé, usar su goniómetro, medirlos, ir valorando la fuerza en tono muscular, irlo checando de manera gradual y pautada cada momento en que él esté llegando con ustedes. Y van a tener que valorar si él hace de manera autodidacta sus propios ejercicios, si se aplica, si se está cuidando, para que ustedes puedan entregar los mejores resultados posibles. ¿Cuál sería un pero? Un pero en que yo le pudiera garantizar una curación total a mi paciente, es que él llegó 6 meses después conmigo. Y no sé qué le hicieron en esos 6 meses. Entonces, ustedes no pueden comprometerse a darle el 100%, pero sí pueden comprometerse a ofrecerle, no sé, el 90, 85, ¿no? Que quede funcional, que se integre a sus actividades. Muchas veces los periodos de recuperación van a depender del grado de lesión, del grado de situación que haya sufrido la persona, en la cual la puedan volver a reintegrar a sus actividades normales. Te van a encontrar muchas, sobre todo señoras, que es en los casos más comunes, cuando hay osteoartrosis de rodilla, que son operadas para ponerles un implante, porque ya se acabaron sus cartílagos, se acabaron los meniscos, ya no tenían mucha opción, las operaron. Y ahora van a una rehabilitación con ustedes. Ustedes tienen que ver todas las alternativas posibles para ofrecerle a esa paciente para que ella pueda valorar que su rodilla está funcional. Pero gran responsabilidad de la funcionalidad de la rodilla la van a tener ustedes en un trabajo en equipo con el paciente. Por lo tanto, ¿cuál será el objetivo? Yo me quedo y así como que, pues, ¿cómo investigo, no? O sea, ¿y por qué? O sea, es que si veo esta enfermedad y pues detecto este tipo de cosas, la tengo que estudiar, tengo que revisarla, y si me pongo un objetivo que digo en 3 meses voy a recuperar a mi paciente, en 2 meses voy a obtener lo mejor de él, pues tengo que hacer un análisis concienzudo de todo y cada uno de esos, ¿no? ¿Cómo lo voy a determinar? Tengo que ver las consecuencias de mis acciones. Tengo que buscar la mejor elección para mi paciente. Tengo que buscar qué es lo mejor que le puedo ofrecer, porque no solamente va a ser rehabilitar por rehabilitar. Pueden encontrarse prótesis, como lo marca la imagen por ahí, no solamente en piernas, sino también en brazos. El otro día me tocó ver una competencia de un muchacho con una prótesis, en una competencia de alto nivel, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no hay metas para la mente humana, no hay límites, ¿no? Pero ustedes que van a ser sus rehabilitadores, sus médicos,
ustedes lo van a hacer y lo van a integrar de nuevo a esa sociedad, a esa actividad diaria que les vaya a permitir volver a ser lo más parecido a lo normal, aunque sabemos que no es igual, ¿no? Pero ustedes se van a encargar de eso. Entonces, ustedes tienen que prever sus resultados a mediano o largo plazo. Van a detectar, van a analizar las consecuencias de todas y cada una de las decisiones que ustedes tomen. Y tienen que optar por la mejor alternativa de las opciones que existan. Es decir, ustedes van a decidir cuál es la mejor alternativa para todos y cada uno de sus pacientes. Si ustedes no lo deciden, pues va a venir otro médico, otro rehabilitador más preparado o más atrevido que ustedes, ¿no? Que le va a ofrecer alternativas que a lo mejor no son las mejores, pero se está involucrando con el paciente, está siendo afectivo con el paciente, está siendo colaborador con el paciente, está generando el vínculo con el paciente, está haciendo un switch. Jóvenes, si ustedes logran hacer que sus pacientes confíen en ustedes, créanme, créanme que ese paciente, aunque le falte una rodilla, aunque le falte un pie, si ustedes le dicen póngase de cabeza, se va a poner de cabeza. Pero ustedes tienen que ofrecerle calidad, calidez, cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya están preparados, tienen un objetivo en su carrera, tienen un objetivo para cada padecimiento y siempre andan buscando la mejor alternativa de tratamiento. Esa es la mejor recomendación. Sin embargo, en esa investigación que yo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo me va a influir los resultados de la opción que yo tomé? Es decir, ¿por qué tomé yo esa decisión? Voy a valorar a mi paciente cada visita. Ah, a lo mejor me estoy involucrando más y en un descuido pasé por su casa y vi si está haciendo sus actividades, ¿no? Es decir, estoy participando en el proceso de mi paciente. Estoy participando de manera directa en la forma en que él va evolucionando. Y eso, pues, se va a traducir en que mi paciente se va a sentir confortado. ¿Por qué? Porque lo estoy monitoreando, porque estoy viendo su resultado, estoy viendo su evolución, que la opción que yo tomé fue la mejor para él, ¿no? Estoy tomando la decisión más correcta y tengo una muy buena actitud porque estoy participando con él. Sin embargo, tengo que evaluar y hacer un análisis de las ventajas y desventajas que yo tengo en esa decisión que tomé. Dicen por ahí que antes de tomar una decisión, uno tiene que tomar uno tiene que analizar los pros y los contras, decimos por ahí, ¿no? Si le ofrezco esto, ¿qué obtengo? Pero si le ofrezco esto, voy a tener esto. Entonces, para la enseñanza-aprendizaje, la toma de decisiones adecuada es un proceso que se lleva a cabo, ¿sí?, en base a un fundamento científico, en base a estudios, en base a revisiones clínicas, en base a revisiones de plataformas, en base a lo que yo he aprendido durante mi formación académica, en base a todo aquello que me permitió a mí poder tomar una decisión, un diagnóstico y ofrecer la mejor alternativa a mi paciente, ¿no? Es decir, si yo aprendo correctamente, voy a poder tomar las decisiones más adecuadas el día de mañana. Ahorita, ustedes están en ese proceso, en ese transfer de tomar ya decisiones, donde estén haciendo sus prácticas, donde ya estén trabajando, donde estén laborando. Perdón que diga esto, que no viene con el tema, pero el papelito es el que cuenta. Si tienes un título, pues dice que es rehabilitador. Si no lo tienes, puede ser, es un pasante. Entonces, ahí donde está la importancia que ustedes le den la verdadera o el verdadero interés a este curso que mucha gente está haciendo ese esfuerzo para que ustedes lo tomen y tengan un buen fundamento el día de su evaluación. Entonces, mi toma de decisiones está marcada por lo que ya aprendí. ¿Ok? Eso me permite a mí tomar una decisión bien cuerda, bien real. ¿Por qué? Lo aprendí bien en la escuela. Que tengo una buena base. Porque donde iba yo a hacer mis prácticas, aprendí muy bien.
y me desempeñé, leí, revisé, me actualicé, estoy al día. Y eso me permite tener mayor capacidad para que el día de mañana yo tome la mejor decisión para mi paciente. Y más que estarme preocupando por ver las ventajas y desventajas, le voy a ver más las ventajas. De las desventajas, las voy a ver menos, porque estoy bien informado, bien preparado, y tengo la capacidad de poder tomar una decisión en el tratamiento de mi paciente. Eso es lo más importante. Sin embargo, ¿cómo aplicamos el conocimiento obtenido en un fundamento científico? A ver, hay una base de planeación que te ayuda a diagnosticar y resolver los problemas con toda la seguridad del mundo. ¿Cuál es la base de una planeación? El historial clínico fisioterapéutico. ¿Cuántos de ustedes no les dieron un historial, una historia clínica fisioterapéutica? ¿Qué tenían que medir en esa historia física? Yo a muchos de mis alumnos en su momento les dije que yo tenía un maestro de clínica propedéutica que nos decía, cuando un paciente llegue a su consultorio, ojo, ojo, así nos decía el maestro. ¿Qué significaba eso? Que teníamos que observarlo, teníamos que inspeccionarlo. Y a lo mejor desde ahí ya llevamos un diagnóstico preestablecido. Ya nomás era cuestión de revisar, de fundamentar y de tomar una decisión que es lo más adecuado para ese paciente. Entonces, en un historial clínico, ustedes van a averiguar todo de ese paciente. Tienen que preguntar sus antecedentes personales, hereditarios, personales patológicos, enfermedades, si de lo que ha sufrido, cuándo empezó con su padecimiento, cómo se le ha ido presentando, hacer una exploración física adecuada, tanto a nivel muscular como a nivel óseo, de pliegues, de movimientos, de alineaciones, no sé. Toda la información que puedan recabar que los ayude a diagnosticar a un paciente de la manera más adecuada. Es decir, un fundamento científico, jóvenes, también está dado por la forma en que ustedes analizan a su paciente. No se trata de que el paciente llegue a su módulo y ustedes estén con una hojita. A ver, señor, su nombre completo, dígame, a ver, ¿cuánto pesa usted? Yo tengo que pesarlo. ¿Cuánto mide? No, yo tengo que medirlo. ¿Cuál es su perímetro abdominal? No, espérame, yo tengo que medir el perímetro abdominal. Yo tengo que ver toda esa serie de factores que me van a ayudar a hacer el diagnóstico más preciso en mi paciente. A veces lo tengo que observar. Ah, se sentó con dificultad. Ah, se recargó sobre el lado derecho. Se recargó sobre el lado izquierdo. Ah, venía caminando y venía como que haciendo un movimiento pélvico de desbalance derecho, de desbalance izquierdo. No sé, ya estoy haciendo un diagnóstico presuntivo. Estoy preestableciendo una posibilidad diagnóstica. ¿Pero en base a qué? ¿Saben a qué? A lo que ustedes aprendieron. ¿Y de dónde lo aprendieron? Pues de revistas, de plataformas, de libros, de sus maestros, que le dieron un fundamento científico a su carrera. Eso es el fundamento científico. Es decir, el hecho de que ustedes anduvieran con un libro ahí en la universidad paseando, o con el teléfono investigando, o que sus maestros les pusieran a hacer muchos trabajos, algunos trabajos, a veces ya el maestro se pasa puro trabajo de este trabajo, de esto, y llégame y póngame esto, y póngame el fundamento, y póngame la explicación, y póngame la bibliografía, y póngame el concepto. Jóvenes, eso es fundamentarles un conocimiento. No lo entendemos y hasta después, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho todo lo que me enseñaron a diagnosticar un paciente mediante la observación. La observación me permitió muchas veces, la información me permitió muchas veces resolver mis problemas con mis pacientes, con mucha seguridad. ¿Por qué me ofrece esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Yo se lo ofrezco por esto y esto y esto. Hay pacientes que te hablan, oye doctor, fíjese que me siento así, así, y me dieron esto porque dice que tengo COVID. Yo soy tan directo con mis pacientes que les digo, eso no sirve, o sea, eso ni lo tomen, olvídenlo. No hay ningún fundamento científico
para que alguien me diga que este o este medicamento sirve para el COVID. Y lo que he estudiado es otra cosa. O sea, ahorita se están haciendo los fundamentos científicos con base a esa enfermedad y en todo lo que engloba, ¿no? Y aún así se desconoce cuáles son muchas cosas. Entonces nosotros podemos detectar, evaluar y controlar un padecimiento. Podemos controlar y evaluar una patología musculoesquelética con una toma de una decisión adecuada y un buen historial clínico fisioterapéutico. La ficha médica fisioterapéutica les va a dar una información enorme que les va a permitir poder diagnosticar a tiempo y preservar, ¿sí?, preservar su diagnóstico y dar la mejor alternativa de tratamiento. Sin embargo, el método científico, ¿qué exige? El estudio de los mismos, el estudio, la investigación. Esta diapositiva a mí me pareció muy interesante en su momento. ¿Por qué? Porque para obtener mis resultados cual y cuantitativos, tengo que enfocar cada cosa, ¿no?, en el punto de vista en que yo lo tenga que ver. ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Datos de estadísticas, cantidades? ¿O bien qué tengo que ver? La calidad de esa información que me están brindando, que me va a permitir a mí hacer un diagnóstico correcto. Es decir, por decir algo, yo no trabajo en hospitales. Gracias a Dios soy autónomo. Soy muy mal empleado. No me gusta que me dirijan, pero bueno, solamente me dirige un patrón que tengo aquí en la Sota Vespo y le hago caso cuando quiera, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo tengo que ver o analizar diferentes grupos de padecimiento, diferentes grupos de enfermos, porque la enfermedad me pareció muy interesante. Vamos, yo, por decirlo así, tengo espina bífida en niños de la población de, no sé, Chinameca, se me ocurre. A ver, dudas. ¿Por qué hay mucho niño con espina bífida en Chinameca? ¿Qué es lo que me ha llevado a investigar eso? O sea, ¿por qué puede ser? Puede ser el agua, puede ser la alimentación, puede ser los pesticidas. Voy a empezar a averiguar. Quiero investigar, me quiero meter ahí. ¿Y a qué voy a hacer? Voy a empezar a recolectar datos. Voy a recolectar datos, voy a hacer un análisis. Voy a tomar, ¿sí?, esa información que se me está dando para ir llevando el por qué hay tantos casos de espina bífida en Chinameca. Ya voy a obtener la información, ya la tengo, ya recibí todos los datos, voy a evaluar los resultados y haciendo un comparativo entre los niños sanos y los niños enfermos, voy a hacer una conclusión. Y esa conclusión me va a permitir a mí publicar un estudio que diga: estudio de una población infantil de 2 a 5 años en niños de la población de Chinameca con casos de espina bífida. Punto. Posteriormente voy a dedicarme a hacer un trabajo, un abstract, hacer una presentación, ¿sí?, que tenga muchas informaciones, como me comentaba por ahí una gran maestra que me estuvo ayudando en este proceso, que decía que tenemos que justificar y sustentar el porqué de una investigación. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Y eso, esos jóvenes son los estudios que nosotros vemos el día de mañana. Fíjense, vean. Hay un proceso cualitativo o cuantitativo. ¿Podemos hacer el cualitativo o hacemos el mixto del cuantitativo? Yo les decía hace ratito, ¿no? ¿Cuál fue mi idea? Investigar espina bífida en niños. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? ¿Cómo lo planteé? A ver, ¿por qué tantos niños están haciendo espina bífida? ¿Qué influye? Me voy a meter al campo de investigación y voy a andar averiguando qué es lo que está pasando, ¿sí? Y cómo voy a hacer ese estudio. ¿Cómo voy a definirlo? A ver, voy a revisar si hay literaturas que me digan las causas más comunes de la espina bífida. ¿En qué grupo de poblaciones de niños? ¿Por cuántos años lo voy a estudiar? ¿Cuánto tiempo le voy a dar seguimiento? Meses, tal vez, ¿no? Hay estudios tan grandes que a veces se siguen hasta por 5 años, déjeme decirles, ¿no?
En la medicina hay estudios que se siguen hasta por 5 años en esto, y como pasa ahorita con el COVID, se va a seguir estudiando aunque pasen ya más años, ¿no? ¿De qué es lo que hay en la literatura de la espina bífida? Ah, voy a tomar esos datos de la literatura, voy a recolectar la información que me brinda la comunidad de ahí, voy a hacer unos análisis de todos esos datos, voy a comparar mis resultados entre los casos que existen en la literatura y lo que yo obtuve, y voy a tener un reporte. Es un análisis cualitativo, es la calidad de la información que yo tengo que me va a permitir hacer una presentación. Ojo, esto pareciera ser confuso y decir, no, pues a ver, que el profe me está diciendo que tengo que tener una idea, que tengo que hacer un... Sí, sí, son los puntos de secuencia que hay que llevar para hacer un estudio. Por eso se llama investigación. Ustedes investiguen, búsquenle, véntenle, ¿no? Vean la forma, vean la manera de tener una idea o un problema que les permita revisar las literaturas, revisar todo lo que esté concerniendo acerca de esa patología, ¿sí? Y que el estudio que ustedes hacen tenga un impacto tal en la comunidad que permita modificar el día de mañana algunas cosas o algunos hábitos, ¿sí? Para mejorar y disminuir la casuística de esos casos ahí en esa población. Estoy hablando en sentido figurado, no estoy diciendo en Chinamé que exista eso, por supuesto, ¿no? Entonces, yo voy a tener que hacer un muestreo de grupos, voy a tener que ver una cantidad de personas, voy a tener que investigar a una cantidad de personas, voy a recopilar todos mis datos, voy a anotar, voy a ver los antecedentes, voy a ver por qué se dan esos casos, qué cosa es lo responsable de eso, si es la alimentación, si es el cultivo, si es el agua del río, si alguna planta procesadora esté tirando alimentos o esté tirando residuos a los arroyos que los estén contaminando. ¿Cuál es el tipo de actividad laboral del papá, por ejemplo, de la mamá? Si están cocinando así, si están... O sea, yo tengo que investigar todo y recoger todos esos datos para poder analizarlo. Ya hice todos esos datos. Ahora sí voy a ver un reporte de todos mis resultados. Híjole, encontré que la causa primordial es porque están contaminando el arroyo con plomo, por decirlo así, ¿no? A ver, ¿cuántos niños viven en los alrededores? ¿Cuántas familias están cerca? ¿Cuántas personas toman agua de ese arroyo o la llevan para filtrarla o para intentar hervirla en este caso y poder tomarla? Pueden ser múltiples factores. ¿Ok? Entonces, esos son el proceso cuantitativo. O sea, ¿cuántas? ¿Cuál es la casuística? ¿Cuántas posibilidades existen de que este padecimiento esté evolucionando de una manera alarmante? Y no podemos dar una solución. Es ahí un campo de investigación que ustedes pueden tomar. Sin embargo, existen, vean lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Hay revistas científicas que tienen en donde puedes encontrar la información, un número de registro, cuál es el título. Siempre hay que presentar un resumen. Se pide normalmente que se presente en español y en inglés ese resumen. ¿Por qué? Porque no sabemos qué a qué niveles puede llegar o qué plataforma digital lo va a elevar, lo va a subir, y que a nosotros pues nos va a ayudar en ese crecimiento adecuado de ese estudio, ¿no? Créanme, jóvenes, aquí por ejemplo, si ustedes ven, trae Elena Enríquez Fierro, trae Marinés Cepeda González, son gente que participó en el estudio, porque no lo hizo solo, lo hizo con varios compañeros, con varios rehabilitadores, se pusieron de acuerdo y están haciendo estudios. Están haciendo estudios con fundamentos teóricos y prácticos en la fisioterapia, ¿no? Entonces, el artículo tiene que ser en PDF. Cuando ustedes investiguen, hagan un artículo en PDF sin miedo. No tengan miedo. Todos ustedes manejan la plataforma. Sin más, ¿no? Tiene que tener un título. ¿Quiénes son los autores? Un resumen. Palabras claves. Es decir, a lo mejor abreviaturas o asignaturas que al lector o al médico o al rehabilitador le permite identificar los procesos, va a haber una introducción, un marco teórico, el método que utilizaron ustedes para poder desarrollarlo, obviamente hay una discusión entre ustedes mismos y llegan a una conclusión. Pero ojo, todo debe tener un soporte científico, es decir, una bibliografía.
una bibliografía científica. Ok. Esto nada más se lo planteamos, este nada más se puso así, no quiero que se me vayan a dormir a intentar viendo todo esto, porque realmente estas son las etapas del método científico que se utiliza para tesis y tesinas, ¿sí? Cómo se hace una investigación, cuáles son los puntos que debe de llevar, ¿sí? Y el otro, el de en medio, es para la tesis y tesina únicamente, y el último es como un método de investigación, lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, planteamiento del problema, elaboración, cuánto tiempo dura, qué etapas tiene, cómo formulo y planteo yo lo que estoy investigando, cómo tengo los datos, cómo lo voy a procesar. Hay varias formas de estructurar una investigación científica. Pero esto ustedes ya lo van a hacer de manera más práctica el día de mañana, lo que quieran dedicarse a la investigación, ¿no? Definitivamente sería fantástico que puedan investigar más allá de lo esperado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad en materia de investigación en la fisioterapia? Bueno, ustedes las van a ver, ustedes las van a decidir, esas áreas de investigación. Pero ojo, volvemos al punto inicial. Una buena historia clínica les va a permitir a ustedes poder diagnosticar adecuadamente a su paciente y buscar las áreas de oportunidad para poder facilitarle la recuperación al paciente. No quisiera ponerlos con la situación de estar investigando, ¿no? De estar que digan, el profe quiere, o el doctor, o el maestro, quiere que yo me dedique a la investigación si yo lo que quiero es sanar a mis pacientes. Yo lo que quiero es aplicar la rehabilitación, yo lo que quiero es hacerle sus ejercicios, ayudarlo y que él se ayude y tengo todos los aparatos y ponerle el ultrasonido, la magnetoterapia, o sea, todas las alternativas, todo lo que ustedes le puedan ofrecer. Sí, 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 eso es muy bueno. Pero ustedes tienen que buscar esas oportunidades clínicas que le permitan desarrollar sus habilidades, que les permita ofrecerle las mejores alternativas de tratamiento a su paciente. Ustedes tienen que buscarlas. Para eso tienen que hacer una ficha médica fisioterapeuta. Tiene mucha similitud con una historia clínica médica. Si ustedes me permiten decirlo, a lo mejor pregúntenme cuántas veces hice yo mi primera historia clínica en un hospital. La hice 6 veces. Porque el maestro o el doctor que me tocó ahí me la rompía porque no le gustaba una palabra. Esto está mal y esto está mal. ¿Y saben qué? Se lo agradezco. Se lo agradezco porque gracias a eso aprendí a hacerla correctamente y eso me ayudaba a diagnosticar a mis pacientes. En esa investigación de sus antecedentes, en esa investigación de los mecanismos que lo llevaron a tal o cual padecimiento, en esa investigación de todo aquello que me brinde la oportunidad de conocer más a mi paciente y qué es lo que yo le puedo ofrecer, qué es lo que ustedes van a ofrecer como fisioterapeuta. Véanse ustedes, jóvenes, en su módulo, ¿eh? Y que llegue alguien con la rodilla, como que cogen, a ver qué te pasó. Ah, a ver. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pusieron? ¿Qué te tomaste? ¿Con quién ya fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Ya te tomaron algún estudio? A ver, voy a hacerte tu ficha fisioterapéutica y voy a obtener los mejores resultados. Me vas a dar tu padecimiento actual, tus datos y voy a explorarte. Voy a tener un resultado neurológico, voy a tener un resultado físico, funcional. Y eso me va a permitir a mí que pueda yo hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo dar yo? ¿Sí? Si yo estoy muy preparado, pero todos los días hay cosas nuevas. Entonces, a ver, ya tengo el diagnóstico. Lo veo, a lo mejor en la primera visita yo me encontré que es este mi diagnóstico. Voy a confirmar en una plataforma científica que mi diagnóstico es el más adecuado. Voy a investigar que lo que hice fue lo correcto.
Muy bien, oiga, sí, mira, hice muy bien esto, hice muy bien el otro, aquí lo dice este investigador, aquí lo dice este libro, aquí lo dice esta plataforma. Ok, lo que yo le tengo que ofrecer es esto. Ah, las nuevas alternativas que se están utilizando en Europa, se está utilizando este método diagnóstico, se está utilizando este tipo de tratamiento. Voy a tomar una decisión clínica que me permita mejorar a mi paciente, pero, basado en un fundamento científico. Es decir, yo ya investigué cuáles son las posibilidades que me van a permitir a mí ayudar a ese paciente. Ay, ¿por qué no? El paciente me dice, oiga, pero es que el otro no me estaba haciendo esto. Bueno, mire, la ética no me permite a mí hacer ningún comentario, pero actualmente esto se está haciendo en Europa. A veces con que le digas, no, esto se está haciendo en Europa, ya el paciente dice, ah, sí sabe mi médico. Pero sí sabe porque ustedes tienen un fundamento, no lo están engañando, no le están mintiendo. Ustedes lo leyeron, lo estudiaron, lo aprendieron, tomaron un curso, ¿sí? Tomaron un curso teórico práctico, o sea, leyeron, revisaron las literaturas, tienen un fundamento científico. Volvemos a lo mismo. Y esa palabrita de fundamento científico se las he venido recalcando. ¿Por qué? Porque es una toma de decisión muy importante que ustedes tienen que tener llegado el momento con todas y cada una de las acciones que tengan con sus pacientes. Busquen siempre un área de oportunidad, ¿sí? Para favorecer los mecanismos de recuperación de ese paciente. Investíguenlo. Deduzcan. Analicen. No nada más tomen decisiones a la ligera. Siempre tienen que tomar la decisión más correcta para ayudar de la manera más pertinente a su paciente. Una preguntita así rapidita. ¿Alguien me puede decir por qué es importante la historia clínica en la fisioterapia? ¿Alguien que me ayude y me diga? Desde su punto de vista, ¿eh? Aquí todos estamos aprendiendo. No se peleen, uno por uno. No sé cuántos hay a todos de asistentes, pero me gustaría pensar que son muchos. A ver. O digo algún nombre que se me ocurra, no sé. ¿Algún nombrecito por ahí? Hola, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo considero que es importante la historia clínica porque nos va a decir si el paciente tuvo algún antecedente, alguna otra operación, antecedentes heredofamiliares que nos puedan ayudar con el diagnóstico. Muy bien, excelente, excelente. ¿Con quién tengo el gusto? Con Montse Montserrat de Sotavento, medio clases. Montse, hola Montse, un abrazo Montse por ahí. Igualmente, gracias. Muy bien. ¿Qué piensa Belén Domínguez Martínez? Me pareció ver su nombre por ahí. ¿Es importante una ficha clínica en la fisioterapia? ¿Una historia clínica? Creo que Belén se fue a cenar unas empanadas de queso. No nos invita. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Porque es importante. O sea, este es como el acordeón, ¿no? Es el acordeón en la escuela, la historia clínica. Porque le va a permitir. Noches. Buenas noches. Belén Domínguez. Ya me permitieron abrir. Ay, que le dije, es que Martín. No me dejaron abrir mi micrófono, perdón. Ok, no se preocupe. Pues considero que la historia clínica es, pues, prácticamente demasiado relevante para nosotros, pues incluye todos los datos del usuario, bueno, del paciente, el motivo de consulta, sus síntomas, todo lo que lo llevó a acudir con nosotros, y asimismo todas nuestras anotaciones, ya sea, llámese estudios de gabinete, pruebas clínicas, posibles o probables diagnósticos, el tratamiento que estamos llevando a cabo o que queremos llevar a cabo, tanto también las notas de evolución. Entonces, considero personalmente que la historia clínica, al menos para mí, pues es todo para mi paciente y para mí, o sea, para llevar el seguimiento adecuado. Ok, una última pregunta, digo, aprovechando por ahí, Belén, espero que le puedan abrir el micrófono para que me responda. Donde usted está participando, laborando, practicando, ahí donde usted va,
¿qué es lo que le ayuda a tomar la decisión de cuál es la mejor alternativa de tratamiento para su paciente? ¿Le prestan el micrófono? A ver, para que a ver si nos puede responder. Ya estamos en la recta final, ¿eh? No se preocupen. Pues voy checando la evolución de mi paciente, cómo va progresando con su tratamiento. Si es favorable, pues vemos otras alternativas para que siga evolucionando de manera favorable. En dado caso de que no esté evolucionando de manera favorable, pues ir cambiando el tratamiento, ver qué alternativas tenemos, qué otros agentes físicos se pueden utilizar o de también los ejercicios, ¿no? O sea, ir buscando alternativas para, pues, la finalidad, que es que el paciente tenga una buena evolución y pueda recuperarse, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, gracias, Belén. Ustedes pueden tener una casuística de los casos que ustedes van viendo, ¿sí? E investigarlos, ¿no? Y darle esa secuencia, darle ese seguimiento a ese paciente. ¿Por qué? Porque ustedes participaron en ese diagnóstico clínico de ese paciente. Tomaron una decisión de poder ayudarlo con un tratamiento que a la postre es el de más relevancia y es el que está beneficiando en la evolución del paciente, pero como bien se acota por ahí, ¿no? Espérame, no estoy obteniendo el resultado que yo quiero. A ver, ¿qué es lo último que hay en este tipo de padecimientos? Me voy a la información científica, busco alguna plataforma, alguna revista que a mí me ayude y me diga, ¿sabe qué? Puedes hacerle esto, puedes hacerle el otro a tu paciente. ¿Por qué no hablarle a algún maestro que te pueda decir, oye, profe, sí que tengo esto? Jóvenes, yo siempre he sido partidario de que la enseñanza se debe compartir. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A mí lo poquito o mucho que yo sepa en lo mío y en lo que imparto con mis alumnos, a mí siempre me ha gustado compartirlo, pero eso es de manera muy personal, ¿verdad? No puedo pensar por todos los maestros. Pero bueno, entonces, tenemos entonces que es muy importante el que se abra una investigación en fisioterapia mediante una ficha clínica adecuada. Fíjense nada más, ¿no? Esta diapositiva me permite a mí ver esa parte de la ficha médica, ¿no? Tengo que hacer una inspección general, es decir, tengo que ver en forma integral a mi paciente, cómo va llegando, cómo va caminando, qué gestos me está haciendo. Le voy a hacer algunas pruebas para ver si tiene problemas para caminar, si él ya trae una órtesis cuando llegue conmigo, si viene ayudado por algún aparato, algún bastón, alguna andadera, alguna silla de ruedas, si me lo traen con algunas plantillas, si ya trae unas... muy de modas ahorita esas inmovilizaciones por vendajes terapéuticos o esas famosas cintas kinesiológicas, ¿no? ¿Quién se la puso? ¿Por qué se la puso? ¿Cuál es la finalidad de esas cintas? ¿Si realmente sirve? ¿Si no le sirve a mi paciente? ¿Si lo está ayudando? ¿Si no lo está ayudando? ¿Por qué viene conmigo si ya fue, le están aplicando esto? Es decir, yo voy a tener que hacerme un mundo de preguntas que voy a plasmar en mi ficha terapéutica o mi ficha fisioterapéutica y que me van a ayudar a mí a sacar adelante ese paciente, a poder diagnosticarlo adecuadamente y porque probablemente no esté recibiendo el tratamiento adecuado, no esté recibiendo lo que realmente él necesita. Entonces yo le voy a cambiar esa perspectiva, le voy a cambiar esa panorámica que a mí me va a permitir, ¿sí?, la coexistencia con él, es decir, trabajar en equipo, hacer un equipo disciplinario entre él y yo, y lo voy a ayudar a que mejore. ¿Saben algo muy interesante? El día que ustedes atiendan a sus pacientes y le ayuden a quitar el dolor, ¡uf! Ese paciente lo va a adorar. ¿Por qué? El doctor Francisco, el doctor Paco, el doctor Manuel, el doctor Federico, la doctora Montserrat, la doctora Cristal, la doctora, no sé, infinidad, va a decir: es un excelente médico. Mira, ya no siento tanto dolor, ya hasta camino más derecho. Incluso hasta el paciente se vuelve cómplice, ¿no? Y luego, pues obviamente, eso es la promoción, ¿no? Que dice, no, es que ese doctorcita o ese doctorcito me trata muy bien, se preocupa por mí, está al pendiente de cómo voy, me ayuda con mis ejercicios, me cuida de que yo no me caiga, está al pendiente de todo lo que yo hago, me está ofreciendo buenas alternativas, fíjate que me está poniendo
este tipo de terapia que últimamente me ha ayudado muchísimo. No sé, pueden haber infinidad de cosas que ustedes le van a ofrecer a su paciente de manera fisioterapéutica, ya sea con aparatos, con órtesis, o ya sea con puros ejercicios, con puras actividades que le permitan relajar la musculatura, un masaje terapéutico, una decontación de articulaciones, no sé, lo que ustedes le van a poder ofrecer a ese paciente que llega a su módulo, ¿sí? Entonces, ustedes van a investigar a todos y cada uno de sus pacientes mediante esa ficha clínica, esa historia médica, para poder ofrecer la mejor alternativa de rehabilitación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden ayudar más al paciente, a veces nosotros como médicos, pues pone su yeso, ya pone, si yo tengo una fractura de radio y cúbito, ya se la corregimos y pone el yeso, y ahí está. Y el paciente se pone así la férula, el paciente, no, perdón, se pone así el cabestrillo, no lo trae bien, ya se limpió la mano, ya tiene dolor, ya le está apretando el yeso. A ver, a lo mejor al doctor se le pasó decirle, ¿sabe qué? Voy a ir a un fisioterapeuta a ver si me dice que puedo hacer ejercicio. Es el mismo paciente, se lo pregunto. Y el decía, no, mire, vamos a tratar de desinflar esa zona, va a hacer estos ejercicios, necesitamos que se reduzca el edema, que se mejore la circulación, que tenga activos sus músculos y sus articulaciones. No sé. Ustedes le van a aplicar el conocimiento científico adquirido en base a la enseñanza, aprendizaje y en base a la formación que ya tuvieron, metodológica y científica, que le va a permitir a ustedes ofrecerle la mejor calidad de atención a su paciente. Ojo, eso es muy, muy importante. Entonces, ya nada más para redondear esta situación, ¿qué cosa lleva una ficha clínica, ¿no? Lleva la ficha de identificación, que son todos los datos generales del paciente. ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Por qué fue a la consulta el paciente? ¿Cuál es la historia de la enfermedad actual? Es decir, ¿cuándo inició? ¿Cómo fueron los síntomas? ¿Qué le pasó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Si su evolución ha sido buena? ¿Si ha sido tórpida? ¿Si ha sido muy lenta? No sé, ustedes tienen que investigar eso. Si hay algún antecedente personal o patológico de tipo familiar que esté generando la secuencia de la misma enfermedad en los demás hijos o en los demás nietos, en los demás sobrinos. A lo mejor es un gen recesivo, a lo mejor es una autonomía, una trisomía, no sé, alguna alteración que a ustedes les permita diagnosticar correctamente al paciente. A ustedes les permita tener un diagnóstico preciso para tomar la decisión más adecuada. Ah, pero tengo mis dudas, tengo mis inquietudes. Le voy a pedir unas pruebas especiales para poder confirmar mi diagnóstico. Ya le hice su examen físico general, ya le chequé sus signos vitales al paciente, ya le hice un examen físico regional, ya le hice un examen, ya le valoré su escala del dolor, ya le hice su escala anóloga, ya vi que sí tiene un dolor en un 7, un 8, que eso le está afectando en su actividad diaria, en su vida diaria, no puede caminar muy bien. Voy a hacerle estas pruebas, ¿sí? Y en base a esas pruebas voy a tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo de tratamiento? ¿Qué medidas voy a tomar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un pronóstico. ¿Cuál es mi pronóstico con ese paciente? Yo tengo que hacer un pronóstico a mediano, corto o largo plazo. Aunque no pueda yo asegurar el 100% de la recuperación, pero sí puedo hacer un pronóstico aproximado. ¿Sí? Porque ya hice un diagnóstico fisioterapéutico, ya vi la cuestión funcional, somática, sensorial, ya vi que se mueve, ya vi que siente, ya vi que tiene buena sensibilidad. Lo voy a estar aplicando su tratamiento y lo voy a estar revalorando de manera integral. Si están en un hospital en el cual brinden rehabilitación, como en los teletones, digo, por supuesto, ¿no? O en alguna clínica donde el paciente esté consecuentemente yendo a una rehabilitación. Jóvenes, no se limiten a que si llegó a una rehabilitación y tiene que volver el miércoles, hagan de manera monótona los mismos movimientos. A ver, acuéstese, póngase boca abajo. Le voy a poner su compresa caliente, permítame. Voy a regular la intensidad del calor. Ah, le voy a poner este tins. No, jóvenes, no se limiten a eso. Vayan más allá, intuyan, averigüen, investiguen.
chéquenle, véanle la sensibilidad, tóquenle el tono muscular, a lo mejor les da una respuesta. O sea, hagan algo que esté encaminado a una revaloración precisamente de ese paciente. No nada más el hecho que vaya a una rehabilitación y ustedes le estén aplicando con monotonía su tratamiento. No, algo que les permita a ustedes tomar en cuenta y considerar que ese paciente está evolucionando correctamente. Algo que a ustedes le dé signos y síntomas, de que hay una buena recuperación. Está mejorando su pronóstico, que ya no es del 65%, está en el 76% el pronóstico. E írselo comunicando a su paciente poco a poquito. Decirle, usted está haciendo bien esto, estamos haciendo bien el otro. ¿Cómo se ha sentido con sus actividades diarias? ¿Ha mejorado? No, sí, ya camino un poquito más, ya me canso menos, ya me duele menos. Y antes caminaba media hora, sí, pero ahora ya camino 40 minutos. A lo mejor ya estoy caminando una hora, no sé. Involúquense más en esa investigación, ¿sí?, de la evolución de su paciente, para que su pronóstico sea mejor, para que su pronóstico sea evolutivo, para que su pronóstico vaya hacia adelante y les permita a ustedes cumplir con su meta, que es rehabilitar a su paciente. Vamos aquí de manera rápida, y muy, muy así, muy, muy somera. Aquí tenemos un tobillo y tenemos las lesiones más comunes de tobillo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un análisis. Este es un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Así rapidito. Alguien que diga, yo soy de San Luis Potosí, yo soy del DF y vengo y órale, vámonos. ¿Qué le hacemos a una esguince de tobillo grado 1? Así, simple, rapidito, sin complicarnos la vida. Alguien que me diga, alguien que me ayude. Alguien que diga yo, un valiente, ¿qué le harían? Acuérdense que no es una situación de competencia si están bien o están mal. Solamente es una retroalimentación para que ustedes mismos tomen su propia decisión. A ver, ¿qué le hacemos a un grado 1? ¿Y un esguince de tobillo? ¿La opero? ¿La mando a operar? ¿Le saco radiografías? ¿Lo inmovilizo? ¿Le doy hieloterapia? ¿Le doy algún analgésico? No sé. ¿Desinflamamos primero? ¿Sí? Primero que tenemos que desinflamar y pues retirar el dolor. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo desinflamos? ¿De Castillo Rodríguez? ¿Qué, perdón? Yaret. Yaret, qué bonito nombre, Yaret. A ver, Yaret. Gracias. Usted me dice que primero lo tiene que desinflamar. Muy bien. ¿Por qué? Porque pues el quitarle el dolor, ¿no? Porque el dolor debe ser molesto, ¿no? Un grado 1, ¿cuándo te pasa? A veces hasta cuando vas caminando, bajando una escalera, ¿no? O estas bellas damas que se ponen zapatillas, ya se les hizo el pie así, ¿no? Sí. ¿No? Ya se estiraron los ligamentos, le dolió. Tiene que desinflamarlo y tiene que quitarle el dolor. ¿Y cuánto tiempo le daría de reposo? Pues primero trabajaríamos con algo de crioterapia, si se pudiera algo como unas corrientes galvánicas, baño galvánico o diadinámicas, y pues ocuparíamos el método RICE para inmovilizar, no sé, una etapa aguda, pues a lo máximo una semana, 3 días. Ok, el RICE es una excelente alternativa, ¿no? Al final de cuentas, inmovilizamos tranquilamente, lo dejamos reposar, está quietecito unos 7 días, 5 o 7 días, con tu analgésico y con lo que ya usted le aplicó al principio, y ese paciente debe de mejorar. Muchas gracias, jovencita, muy bien. Gracias. Un grado 2, tenemos un grado 2, ahí ya hay una ruptura parcial del ligamento, en el grado 2. ¿Ahí qué hacemos? ¿Alguien me puede decir qué le ofrecería? Digo, vuelvo a repetir, no es un examen, solo aviéntense, sin miedo. Y aquí decían acerca del método PRICE, el grado 1, ahorita ya cambió, pasó del RICE, pasó al PRICE y ahorita ya cambió, después pasó al POLICE y ahorita ya cambió al PEACE AND LOVE. Ya el buscar disminuir la inflamación ya es algo que se ha demostrado que no es algo que sea efectivo para estas condiciones, incluso esto es por la percepción que se tiene de la inflamación, que es un proceso que es
normal y necesario en estas condiciones. Por lo tanto, buscar desinflamar es algo que ya no se comparte del todo en la fisioterapia actual. Es relativo. Pero teníamos que hacer una evaluación y dentro de eso un diagnóstico funcional y luego ya hacer el planteamiento de objetivos, que es lo que nos dice la fisioterapia moderna. Ok, excelente punto de vista. ¿Con quién tuve el gusto? ¿Perdón? ¿Quién habló por ahí? Bueno, está excelente la apreciación. Aquí donde... ¿Qué pasó, Carlitos? Dígame. No, aquí es el profesor, ¿no? ¿Igual puedo participar? Claro, claro, de eso se trata. Ok. Bueno, lo que yo haría, así como dijo el compañero, sí me enfocaría en que el proceso de inflamación surgiera de manera un poco más natural, pero sí lo controlaría. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas esa inflamación pues nos va a hacer que el paciente pues sienta el dolor. Ya con ciertos métodos podemos ayudar a que la inflamación se controle más. Le indicaría yo reposo, le indicaría yo movilizaciones activoasistidas, ya posteriormente un poquito de ejercicios activos, como los de Burger Allen, para ese exceso de líquido, también un poquito de ultrasonido en modalidad pulsátil, para la regeneración del colágeno en el ligamento, ya indicaciones en casa, también para el reposo, y ya posteriormente la reeducación o ejercicio de fortalecimiento de la musculatura que pues, está afectada por la falta de movilidad, y después ya la potencialización y reeducación de la marcha. Muy bien, muy bien. Como podrán ver, jóvenes, y digo, nos vamos a quedar nada más con estos dos lados. Como podrán ver, existe la diversidad de acciones clínicas y fisioterapéuticas que ustedes pueden ofrecer, diferentes escuelas de enseñanza, diferentes fundamentos científicos, diferentes métodos de investigación que les permitieron a ustedes tener conocimientos distintos en los manejos y que tal vez confluyan en lo mismo, llegado el momento. Pero al final del camino, ¿sí? Están haciendo lo más correcto y lo más, una toma de decisión adecuada para mejorar la funcionalidad de su paciente y poderlo reintegrar a sus actividades normales, poderlo reintegrar a su actividad diaria, ¿sí? Con los métodos, las técnicas que ustedes han decidido utilizar, pero que se traduzcan en beneficio para su paciente. Muy bien, jóvenes, muy bien. Gracias. Y vamos con esta última parte de la historia. Yo sé que ya todos tienen hambre, yo sé que ya todos tienen sed, pero bueno, apenas es lunes y ya pero ya en un poquito, ya estamos con dos, tres últimas diapositivas. La cuarta opción del método científico de la investigación dice delimitar problemas prioritarios de salud en materia de investigación. ¿Cuál es la enfermedad de moda ahorita? COVID. ¿Quién no se ha enfermado de COVID? Yo espero en Dios que no todos los que están aquí, pero ¿quiénes no se han enfermado de COVID? Muchísima gente. Algunos con síntomas, otros sin síntomas. Pero ¿saben qué? El rehabilitador está tomando un papel muy importante en la rehabilitación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque es una situación que da lesiones a nivel pulmonar por una neumonía viral que se está dando. Afecta a esos factores de la formación de trombos que llevan el oxígeno hacia toda la zona del cuerpo y que en los pulmones se bloquean y no hay una adecuada oxigenación. Entonces, ¿qué es lo peor que le pasa al ser humano? Sentir que no respira. Lo peor que le puede pasar al ser humano es sentir que le falta el aire.
Entonces, el fisioterapeuta ahorita está jugando un papel importantísimo en la rehabilitación respiratoria de los pacientes post-COVID. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estudiar el rehabilitador de manera actual? Pues, ¿cuáles son los métodos o las alternativas más adecuadas para esos pacientes con COVID? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlo? ¿Cuál es la mejor forma de recuperar el flujo ventilatorio? ¿Cuál es la mejor forma de recuperar el volumen expiratorio, el volumen inspiratorio? ¿Cuáles son esos ejercicios que yo le tengo que ofrecer para que mi paciente mejore? Ya es un paciente post-COVID, ya no es un paciente que los va a contagiar, pero es un paciente que ustedes van a tener modos de acción ahí con él. Llámese en una unidad hospitalaria donde haya zona o áreas de rehabilitación post-COVID, o llámese, bueno, las clínicas particulares no lo están haciendo, pero bueno, llámense en alguna clínica que ustedes tengan, donde le estén ofreciendo a ese paciente el servicio de rehabilitación post-COVID, ¿qué es lo que van a utilizar? Ejercicios de inspiración, expiración, utilización de burbujas de aire, a lo mejor intervalos de oxigenoterapia, en algunos casos están usando un poquito de ozono, y medirle sus flujos ventilatorios con sus espirómetros y medirle esa capacidad pulmonar, o a lo mejor tener una radiografía de control y observarlo cómo llegó con ustedes y cómo se va al final después de toda la terapia que ustedes le ofrecieron, cuánto tiempo le van a ofrecer esa terapia y qué factores tienen ustedes que analizar que les permita tener la certeza de que su paciente mejoró. Es decir, yo estoy investigando a 10 pacientes post-COVID, todos de una talla, todos de un peso, y que presentaron un grado de afectación del 60% de su vía pulmonar. Y estuvieron tanto tiempo hospitalizados y estuvieron tanto tiempo con oxigenoterapia. ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Le estoy ofreciendo esto? ¿Le estoy ofreciendo el otro? Voy a integrar mis resultados, voy a hacer un análisis cual y cuantitativo del caso, lo voy a ir reportando, lo voy a ir registrando. ¿Y por qué no presentar un estudio, sí, de investigación con compañía de alguien o un colaborador, una colaboradora que diga, a ver, y tratamos a 25 pacientes post-COVID entre estos grupos de edades, les ofrecimos esto, hacían estos ejercicios, obtuvimos estos resultados, obtuvimos estas valoraciones, mejoró su flujo ventilatorio, mejoró su flujo respiratorio, su flujo inspiratorio, y estas son las conclusiones a las que llegamos. Nos basamos en esta bibliografía para obtener, en esta plataforma y en los estudios y los análisis que nosotros hicimos de estos pacientes. ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¿Saben por qué? Porque si alguno de ustedes se llega a meter en esto, les gusta esto y se meten en estas áreas, oh, van a fijar un precedente. ¿Saben por qué? Porque todo lo que sea por COVID es nuevo. Y hay lugares donde los están rehabilitando, sí es cierto. Hay lugares donde están rehabilitando, pero nomás les dan los ejercicios. No se toman la dedicación o el tiempo de analizarlos bien, de estudiarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede mezclar el fisioterapeuta ahorita en la pandemia? ¡Wow! Se puede involucrar muchísimo en esto. Y no solamente en la cuestión de fisioterapia respiratoria, también en la fisioterapia cardiovascular. ¿Por qué? Porque el COVID también deja secuelas cardiovasculares a los pacientes. Algunos los deja con taquicardias, a otros los deja con alteraciones en la frecuencia y del volumen diastólico, algunos los deja con edema, algunos los deja con fatiga persistente, no sé. Múltiples factores que se están dando ahorita y que este virus cada vez es más loco y deja más cosas. ¿Por qué? Porque desconocemos un mundo de cosas de ellos, jóvenes. Yo les dijera que no es el caso del tratamiento que es real y que existe para eso, se iban a ir para atrás. Pero bueno, entonces, el fisioterapeuta se puede involucrar en la toma de decisiones para ayudar a este tipo de pacientes con las medidas necesarias, con los cuidados necesarios que exige la pandemia. Pero se supone que ya son pacientes post-COVID y se supone que ya tienen pruebas negativas del padecimiento y que ya ustedes, con su protección adecuada, por supuesto, les va a permitir involucrarse, no solamente en lo respiratorio, les vuelvo a asegurar, sino en lo cardiovascular, también ustedes pueden tener una gran y valiosa colaboración con este tipo de pacientes. Todo está en que ustedes lo quieran ver como una alternativa nueva para investigar. Y obviamente, otra alternativa, yo les decía hace ratito, en cuanto a lo cardiovascular y a muchas cosas,
son esos ejercicios de equilibrio y propiocepción, ¿no? Ustedes saben mejor que yo cuáles son esos tipos de ejercicios, cómo hacerlos, en qué momento aplicarlos, qué es lo que esperan encontrar, cuáles son los resultados más adecuados, a quiénes van a investigar, por qué los van a investigar, ustedes les van a ofrecer esas alternativas. Y a ver, yo estudié 10 pacientes, pero algunos que tuvieron 7 días enfermos les pasó esto, a los que tuvieron 15 días enfermos les pasó esto, o tienen estas secuelas. Eso ustedes lo van a poder analizar y van a tomar las decisiones más adecuadas. Este es un gran tema de salud en el cual ustedes se pueden involucrar, en el cual ustedes se pueden ver bastante metidos y que les va a permitir tener una documentación y créanme, fincar una base científica con estudios que ustedes quieran presentar, con cosas que ustedes quieran investigar. Entonces, ahorita el fisioterapeuta juega un papel importante en esta pandemia, en el COVID, en la rehabilitación del paciente post-COVID. Lejos de que, como se los dije al principio, México es un país de viejos y el día de mañana todos vamos a necesitar rehabilitación, incluyendo su servidor. Así que, jóvenes, hay que echarle todos los kilos. Aquí les dejo una bibliografía. Espero que esta charla no les haya sido aburrida, que les haya parecido, pues, lo más constructiva posible, que esa es la finalidad de todo eso. Yo traté de involucrarlos en algunas cosas porque así me gusta a mí hacer las charlas. Entonces, quiero agradecerles infinitamente la oportunidad que me dan de hablarles sobre este tema. Les confieso que tuve una gran ayuda para poder sacarlo adelante, para poder echar todos los hilos, pero muchas gracias también a ustedes por su participación, que eso hace que nosotros, lo que hacemos el esfuerzo por transmitirle el conocimiento, tengamos una mejor satisfacción. Les agradezco infinitamente a la de Gire la oportunidad, y bueno, yo quedo a sus órdenes si alguien tiene alguna duda más, y si no, pues vámonos a cenar todos, que ya es la hora. Muchas gracias. No hay preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Ya nos podemos ir a cenar todos. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas acerca del tema de metodología. Entonces, mis dudas son, pues, en la parte de metodología. ¿Me podría dar ejemplos acerca de metodología cuantitativa, cualitativa y mixta? Es que esa parte igual no me quedó como, pues, muy clara. Ok. Mire, cuando hablamos de cuantitativa, vamos a cuantificar lo que nosotros estamos investigando. ¿Ok? Es decir, yo voy a hacer una investigación científica acerca de una población o de un grupo poblacional sobre determinadas enfermedades existentes. Ah, ¿cuántos casos se presentan? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuántos de ellos han presentado cierto padecimiento durante un tiempo determinado? Ok, estoy cuantificando la población, estoy cuantificando mis síntomas, estoy cuantificando lo que estoy obteniendo ahí. Ah, ¿cuándo es un análisis cualitativo? Cuando voy a analizar esos resultados que tú me estás brindando. Eso que me estás ofreciendo, ¿no? Voy a analizar, a ver, ¿por qué me dio 14 si aquí me está refiriendo que eran 25 personas? Entonces, ¿qué pasó con los otros 11? ¿No? Entonces, puede haber una variante ahí donde ya se mezcla la combinación, es que se puede hacer mixta, pero no es otra cosa, Iris, más que la mezcla de las dos circunstancias. La cantidad que se requiere y el análisis de esos resultados. Por eso se vuelve cuantificar de cantidades y cualificar cuáles son las cualidades de esos resultados que me van a permitir a mí obtener al final del camino, ¿sí? Una conclusión final o un resultado final. A eso se refiere así básicamente a grandes rasgos, ¿no?
Ok, gracias. Igual una última duda, súper rapidísima. Igual en la parte de las pues competencias, en esta parte del aprendizaje basado en problemas, ¿qué competencias a nosotros como profesionales nos permite pues desarrollar esa área? Bueno, mija, esto es muy simple. Esto es muy simple. Yo lo veo así, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Es decir, es mi ABP. Es mi ABP de la investigación, en el cual yo voy a ver qué está sucediendo con determinado padecimiento. Es decir, hay un padecimiento que está afectando a un grupo poblacional en una ciudad, ¿no? Yo aprendí en la escuela que esa enfermedad se manejaba de esta forma, pero resulta que en la población los médicos o los rehabilitadores lo están manejando de esta manera. Ah, a ver, espérame. Yo obtuve un aprendizaje basado en toda la experiencia, basado en un fundamento. Entonces yo voy a llevar a cabo mi grupo o mi plan de tratamiento fisioterapéutico que yo aprendí y que me he fundamentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo muchos problemas en el manejo que le están dando. Hay muchas circunstancias que me están afectando la progresión hacia la mejora de ese paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Fundamentarlo científicamente y darle el mejor resultado posible y darle una orientación científica distinta para que ese paciente salga adelante. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Saludos a todos. Un gran abrazo.